Simón y Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del zodiaco del día 31 de diciembre. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre qué tienen para ti en este día. Las estrellas te sonríen y te llegarán nuevas propuestas en el amor, trabajo y en el dinero. Los signos que tendrán suerte en los juegos de azar son Aries, Leo y Tauro. Sin más, te invitamos a ver tu signo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Día de reflexión hoy para evitar que se repitan los errores que hayas podido cometer a lo largo de 2021. Aries, y también para alegrarte por los aciertos, que han sido muchos. Eres una persona enérgica, pero a veces esta energía se traduce mal en tu forma de expresarte. Aprende a regular tu fuerza natural y la forma de exponer tus argumentos a diario. En ocasiones tienes tendencia a aliarte a discutir por cualquier cosa, Aries. No vale la pena y además puedes estar percibiendo las cosas de forma equivocada. Intenta buscar a diario un poco de espiritualidad en tu interior y no dependas tanto de lo material. En el amor, hoy pon punto final a los rencores que guardas hacia tu pareja y esta noche enciende una vela de color rojo, para que a diario tus deseos se cumplan. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Es normal que esa noche quieras estar radiante, irresistible, Tauro, pero no gastes un dineral en tu arreglo personal. Controla tu dinero a diario o sufrirás en tus propias carnes la cuesta de enero. Tal vez hoy, precisamente, te hablen de la posibilidad de un cambio de trabajo. Asegúrate bien antes de hacerte ilusiones. En el terreno sentimental, toma la iniciativa, Tauro. Demuéstrale hoy a tu pareja que su amor es muy importante para ti y no esperes a la noche para hacerlo. Si quieres llegar a las uvas en plena forma, controla muy bien lo que comes durante el día y lo que bebes durante la cena. Para que la energía entre a raudales en tu hogar junto con las campanadas y se mantenga ahí a diario, elimina todas las cosas viejas y rotas. Será muy efectivo. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. En este año que hoy termina te ha faltado quizá poner un poco de equilibrio a diario entre los principales puntales de tu vida. Este debe ser un propósito primordial para 2022 porque si consigues este equilibrio todo lo demás vendrá rodado. La familia, el amor, los amigos y el trabajo son los puntos que has de equilibrar. No quites tiempo a unos para dárselo a otros. Mantén los afectos compensados a diario y todo funcionará a pedir de boca. Alguien a quien estás conociendo te sorprenderá esta noche, Géminis. Puedes hablarle hoy de la buena impresión que te está causando, de que te sientes bien a su lado, se sentirá muy halagado. A la hora de las campanadas toma las 12 uvas tradicionales, una por cada mes del año, y hoy toma otra más para que tu deseo particular se cumpla. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Es importante que tengas presente a diario que tu buen carácter y tu sonrisa pueden vencer todos los males y todos los obstáculos, Cáncer. Eres muy buena en esto cuando te lo propones, pero por alguna razón no lo pones en práctica a menudo. Tus problemas se disiparían en su mayor parte. En el amor, si eres un corazón libre hoy tendrás ocasión de cruzarte con alguien muy especial y no tendrás que esperar a que llegue la noche, puede que ocurra durante el día y en plena calle. Si estás en pareja, el día de hoy no puede presentarse mejor. En tu relación hoy habrá comprensión, ternura y pasión, Cáncer. Antes de la cena enciende una vela blanca y toma un té con menta. Puedes compartirlo con tu chico. Será una noche inolvidable. Aprovecha a diario el talento que te otorga tu signo. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Estás ahora pletórica, Leo, llena de energía a diario y nada puede poner límites ni detener tus ganas de salir adelante. Lo has demostrado luchando durante todo el año 2021 y va a seguir siendo igual en el siguiente. No te vengas hoy abajo si encuentras algún obstáculo, porque tienes todo a tu favor para superarlo. Hoy es un buen momento para hacer balance de los aciertos y los errores. Tómate un tiempo de relax y no dejes de hacerlo porque es importante para preparar el futuro y el nuevo año que empezará esta noche.
En el terreno sentimental, es día de borrón y cuenta nueva. Te aguarda una buena experiencia hoy con tu pareja, Leo. Y si quieres mantener a diario tu energía arriba, incluye en tu ritual de fin de año alguna prenda blanca, que además te traerá buena suerte. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Tienes la capacidad de transformar a diario los momentos difíciles en algo positivo, Virgo. Este es un gran don y deberías utilizarlo más a menudo, quizá hoy mismo, en lugar de lamentarte. Y lo mismo sucede con tu capacidad de convencer a los demás con argumentos sólidos y buenas palabras. Ambas cosas son armas que te permitirán salir airosa de cualquier situación en la vida. Si estos días te sientes estresada, recuerda que una actividad artística eleva el espíritu y te llena de energía. Cantar, bailar, escribir, pintar, tocar un instrumento, serán acciones que te ayudarán a diario en tu trabajo y en tu vida afectiva. Hoy tu relación de pareja se fortalecerá y viviréis una noche mágica. Si adornas tu casa con espigas de trigo, atraerás la prosperidad, Virgo. Procura mantenerlas en tu hogar durante todo el año. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Estás llenando tu vida de ilusiones y de deseos a diario, Libra, y esto es muy positivo. Sin embargo, recuerda hoy que también hay que trabajar y tomar decisiones para que se cumplan. Eres una persona muy especial. Tienes una gran capacidad de amar y no solo a tu pareja, sino a cuantos te rodean. Además, eres muy hábil solucionando conflictos. Este talento conciliador te hace indispensable en muchos lugares donde no reina la armonía. Valora más estas cualidades porque son muy importantes, Libra, incluso en el terreno profesional. Hoy, si estás libre sentimentalmente, puede que un amigo te invite a pasar juntos las campanadas. Acéptalo porque podría convertirse pronto en alguien indispensable para ti a diario. Recuerda que comer lentejas esta noche te asegura el alimento el año próximo, según una antigua tradición italiana. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Escorpio. Hoy no es día de discusiones, Escorpio, sino todo lo contrario, procura terminar el año en paz y armonía, en especial con quienes tienes roces, cuestiones pendientes o estás un poco distanciada. Envíales un mensajito y cancela todo lo negativo para poder empezar el año con buen pie. Empieza a comunicarte más con tu pareja porque le has estado dejando un poco de lado a diario y presta más atención a sus consejos porque te los ofrece desde su corazón, con la mejor de sus intenciones. Esta noche prepárate para lucir fantástica y recuerda que estrenar ropa para recibir el nuevo año trae buena suerte. Escorpio. Algo rojo si quieres atraer el amor, y no hace falta que sea solo tu lencería. Puede ser cualquier prenda o abalorio. Te ayudará a diario a conseguir tus objetivos. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. No permitas hoy, Sagitario, que nada ni nadie te estropee la noche mágica de fin de año. Te mereces dedicar el día enterito a mimarte, ocupada en tu propio cuidado personal y disfrutar de la noche con calma, sin ansiedades que te perturben. Quizá te resulte un poco difícil porque te sientes hoy un poco nerviosa, pero inténtalo. Te lo debes a ti misma y también a tu pareja, que a veces tiene que compartirte con familia y amigos. Sería estupendo que pudieras pasar la tarde con él en la intimidad de tu hogar, tal vez preparando la cenita o incluso el almuerzo de mañana. Estás ahora en un momento de equilibrio sentimental, sácale partido a diario. Y esta noche, Sagitario, lávate las manos con vino dulce si quieres atraer la prosperidad a tu vida. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Hoy, Capricornio, intenta evitar todo conflicto con el que te puedes encontrar en cualquier parte y a cualquier hora del día. No alientes ninguna discusión. Es un día para pacificar, no para enzarzarse en peleas tontas. Si estás más nerviosa de lo que sueles estar a diario, sal por la tarde a caminar o correr por el parque. No guardes los nervios hasta la noche, no te hacen ninguna falta. Hoy tendrás potenciado tu carisma, serás la estrella de la fiesta y olvidarás por unas horas los pensamientos negativos que te han asaltado a diario, en las últimas semanas. A todo el mundo le ocurre a veces y en especial cuando se acercan fiestas tan emotivas.
Esta noche, Capricornio, si quieres estrechar lazos con tu pareja, pon un anillo de oro en la copa del brindis, te traerá buena suerte. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Estás deseando que el año 2022 te traiga todo aquello por lo que has luchado a diario, Acuario, pero tú también tienes que seguir poniendo de tu parte y no desmoralizarte en ningún momento. Se trata de aprender de todas las situaciones, incluso las negativas. Nadie puede evitarlas. No temas a lo que está por llegar. Vive el presente confiando en el futuro. Escucha hoy a tu voz interior que te está indicando el camino a seguir. Hoy puede llegarte dinero de una deuda que ya no pensabas llegar a cobrar. No lo derroches, controla tus gastos a diario, Acuario. Y esta noche mágica de fin de año no te olvides poner una vela verde junto a una roja en un lugar despejado, de tu casa. Te ayudarán a conseguir el amor y la prosperidad que andas buscando. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Piscis. Tu ánimo está hoy mucho mejor que de costumbre, Piscis. Han desaparecido las dudas y confusiones que lo han alterado a diario a lo largo de este 2021 que se despide y ahora tienes mucho más claros tus objetivos y la forma de conseguirlos. En medio de esta euforia hoy puedes verte tentada a hacer cosas que nunca pensaste que pudieras desear. Poner un gramo de locura a la vida está bien de vez en cuando y tú te lo has ganado a pulso a diario. Si tienes ocasión de llevar a cabo algo que te apetece esta noche, no dejes de hacerlo, Piscis. En el amor, excelente día si estás en pareja y si no tienes todavía junto a ti a una persona especial, es un buen momento para conocerla. No olvides ponerte un detalle rojo para tomar las uvas.